de Paz Castro Chasis, porque así le llamo a mi papá, pero él no es mi papá porque él no me cuidó. Yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano. A veces somos felices y a veces no. Porque a veces mi papá llega bravo y mi mamá a veces, y ellos pelean. Estoy en el barrio Festepí. Allá a veces matan a los niños. Porque ellos a veces se ponen de sapo a mi tío. Ah, lo mataron. Porque él iba pasando por allí y él pensaba que él era de los otros y le pegaron un poco de tiro. Pues el niño Chasis llegó pues a la escuela de fútbol primeramente. Pues él nos comentaba pues la situación de él, ¿no? Entonces le brindamos ayuda a él en sentido de buscarle como amor, ¿no? Para que él no viva una vida pues como así, como tan agitada, ¿no? Entonces a él le demostramos y le abrimos campos tanto en lo deportivo como en talleres de lectura para que él fuera mejorando cada día su forma de vida y buscando de que él no se pierda, pues, que sea un niño pues de bien. Man Bruno a la guerra nos ha apoyado en el sentido de fortalecer cada día más a los niños de aquí de este barrio, dándonos talleres y dándoles como parte de, con psicólogas, pues viniendo a que nos aporten cada día cosas para que los niños se ilustren. Desde el mes de agosto que hemos estado trabajando con las diferentes instituciones, entre ellas están la Escuela San Jorge, la Institución Educativa César Conto y Biblioghetto, con quien estamos con la iniciativa, se han ido trabajando talleres de lectura, talleres de pintura adicionalmente con la Escuela de Fútbol, y esto ha sido pues un punto a favor, ya que los niños ya no permanecen tanto en las esquinas, en la calle, sino que aprovechan mejor su tiempo libre. Man Bruno ha sido un apoyo. Ha sido un aporte, ya que estamos en una zona donde ellos necesitan continuamente que las instituciones estén allí participando con los niños y dando un aporte importante para sacar los niños de esa parte vulnerable que hay acá en el barrio. Man Bruno para esta comunidad es el renacer, es el volver a empezar y una oportunidad de cambio para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Le he puesto. Quiero que la persona mala se vuelva buena. Quiero vivir en un barrio para que ya se vayan todos ellos, para que no haya más problemas y no haya más balas y no maten a la gente.